Muy buenas tardes, 1:15 de la tarde comienza en Onda Cádiz Televisión la retransmisión y directo del Domingo de Ramos de 2024. Un Domingo de Ramos que es un día triunfal, un día de palmas, un día de recibimiento del Señor precisamente por esa entrada en triunfar en Jerusalén, y precisamente esta hermandad ya ha decidido que no va a salir a la calle. La Hermandad de la Paz, Borriquita, ha decidido suspender su salida procesional de este 2024. Una decisión complicada, difícil, pero ante el análisis de los partes meteorológicos parece que no son muy favorables, no ahora sino un poco más tarde, y la hermandad pues ha decidido no arriesgar su patrimonio tanto humano como el material, y no quiere obviamente estar en la calle y que le caiga una mojada que puede ser incluso de esa calima que nos está sorprendiendo desde el pasado jueves aquí en Cádiz. Así que de momento esa es la noticia que tenemos. Cuatro hermandades están pendientes de decidir qué hacen, despojado las penas, Sagrada Cena y Humildad Paciencia, que será la última que en principio salga a la calle. De todo eso le iremos informando en esta casa en directo, y la última hora les aseguro que la tendrán aquí. Yolanda Vallejo, muy buenas tardes. A media. Muy buenas tardes. No es el Domingo de Ramos que todos estábamos esperando, pero bueno, sigue siendo Domingo de Ramos, sigue siendo lo que tú decías, el día de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El tiempo no acompaña, nunca mejor dicho. En el caso de Borriquita, la procesión va por dentro, pero bueno, como bien has dicho, desde esta casa iremos informando puntualmente y además casi inmediatamente de cómo se vayan produciendo los hechos, no porque nosotros hayamos entrado a lo mejor a 1:15, que todo el mundo estaba esperando la noticia desde hace unas horas, no vamos a estar en la noticia y en lo que esté ocurriendo minuto a minuto. Esta casa acaba de empezar la retransmisión, pero la noticia precisamente de que la suspensión de Borriquita, de su salida procesional, sí lo hemos informado inmediatamente a través de nuestras redes sociales. Que sepan que aunque esta casa, esta retransmisión no comienza, nosotros tenemos un canal activo de información en donde estarán informados durante toda la Semana Santa de todo lo que está pasando. Huelga decirle que somos humanos, que tenemos que trabajar, que tenemos al final el cansancio también se va acumulando durante los días y tenemos unos horarios de retransmisión establecidos precisamente para cumplir también los horarios de trabajo de toda la gente, que usted no se puede imaginar toda la gente aquí detrás, para que ustedes puedan ver la Semana Santa. Hemos empezado, como digo, a la 1:15, pero les aseguro que el personal de esta casa lleva desde muchas horas ya trabajando previamente para poder estar ahora mismo en directo. Y aparte tenemos, les recuerdo, nuestras redes sociales y nuestro canal de información a través de esa página web de OndaCádiz.es, donde están siendo informados de todo. Bueno, en concreto, en cuanto hemos conocido la noticia oficial del Consejo de Hermandades de que se suspendía la salida procesional de Borriquita, inmediatamente se ha puesto en las redes sociales, así que creo que estamos informándolo de todo. Y nosotros, como estamos, intentamos estar en todos los sitios, tenemos a nuestra compañera Carmen Más, precisamente en la iglesia de San José, donde ella iba a estar allí para ver en directo y vivir en directo la salida procesional de la hermandad. Pero Carmen, en este caso no ha podido ser, pero nos va a traer precisamente... Pues aquí nos encontramos justo en la iglesia de San José hace unos minutos que nos hemos enterado de la noticia. De hecho, la cofradía la anunciaba por sus redes sociales en junta extraordinaria, que finalmente pues la cofradía de la Borriquita no saldrá en esta Semana Santa de 2024 por las calles de Cádiz. Estamos en estos momentos en el interior de la iglesia de San José con los titulares a nuestra espalda expuestos, porque sí, lo que han anunciado es que sí, que habrá una misa y también estarán los titulares expuestos para todas aquellas personas que quieran verlos. Estamos viendo cómo hay muchísimos niños, porque por otra cosa no, pero esta hermandad se caracteriza por la de niños que salen de penitentes en este Domingo de Ramos, que además, que se caracteriza realmente por la apertura de la Semana Santa gaditana, más allá de las dos procesiones de vísperas que hemos tenido desde el viernes con Servita y en este sábado de Pasión con el Nazareno de la Obediencia. Estamos intentando localizar también al hermano mayor para intentar hablar con él, pero ahora mismo, como podéis ver, la iglesia está repleta de gente. Estaban todos fuera porque yo creo que no se creían, ¿no?, que finalmente no salía, hasta que incluso dos agentes de la policía local se han tenido que acercar para decir que finalmente pues la procesión pues no se iba a desarrollar
como estaba prevista, a la 1:30 de la tarde. Así que esto es lo que te puedo contar desde aquí. Vamos a localizar al hermano mayor para hablar con él. Y bueno, pues caras de tristeza, de resignación, pero es así. Está prevista la lluvia a partir de la, creo que a las 6 de la tarde, porque daban lluvia a las 5, pero después iba avanzando en el tiempo y parece ser pues que evidentemente no van a poner en riesgo el patrimonio de estos dos titulares. Así que si me permitís, voy a buscar al hermano mayor y enseguida volvemos con él. Gracias, Carmen. Y vemos ahora mismo ese primer plano de la Hermandad de la Paz, del Señor de la Paz, y veíamos además un lazo marrón, porque se lo vamos a explicar aunque no salga a la calle, pero en este caso la Hermandad Yolanda se había adhesionado a ese proceso de beatificación de... En este caso ya se habían adhesionado a esta causa y la Hermandad de la Paz también se ha adhesionado, al igual que lo ha hecho otras hermandades en Cádiz. Por ejemplo, el Carmen ya también lo ha hecho, pero hoy en este caso Borriquita ya lucía ese lazo en donde pueden ustedes ver ese lema de orar, callar y servir, que era el de la hermana María Cristina. Con lo cual se refuerza además todavía más los vínculos carmelitanos que tiene esta hermandad, que sabemos que durante muchos años estuvo precisamente en el convento del Carmen. Todavía recordamos esa salida por la Alameda antes de que algo como más normal, pero en aquella época pues era la única que venía desde Puerta Tierra. Y vemos esa imagen de la Virgen del Amparo, la que muchos llaman la guapa de Cádiz, además con una pequeña Virgen del Carmen, precisamente en ese friso, en esa parte delantera del frontal del paso, una Virgen del Carmen que llegó precisamente antes de la coronación de la Virgen. Y que fue muy curioso como la hermandad, cuando fue coronada la Virgen del Carmen y durante esa Semana Santa le quitó esa corona y le puso esa corona de flores que llevaba la Virgen del Carmen hasta que el 22 de julio pues se coronó canónicamente. Estamos hablando de una hermandad en donde, como ha dicho nuestra compañera Carmen, salen muchos niños, de hecho. Algunas personas sí recordamos cuando algunos de estos niños pequeños salían de Hebreos, ¿verdad, Yolanda? Sí, había un tramo de hermanos, una sección que salían vestidos de Hebreos. Eso sí es verdad que se ha perdido, pero en este caso son los más pequeños los que visten ya su antifaz y su túnica para salir en el día de hoy. Una hermandad que además lleva un año muy activo. Ya saben que a final de este año finalizaba ese 75 aniversario de la Virgen del Amparo, de la bendición y puesta al culto de ella, que ha tenido unos años además con muchas celebraciones, con muchas efemérides, con ese 75 aniversario precisamente del Señor de la Paz, también procesionando por primera vez, que fue además justo antes de la pandemia, que pudimos vivir una salida extraordinaria antes de la pandemia. Pero sí es una pena que se quede en casa, pero hay que ponerse en el papel de la Junta de Gobierno. Cuando tú tienes un parte favorable y vienes de donde vienes, no te puedes arriesgar, porque lleva 270 penitentes, que son casi 300 personas que pones en la calle, más un patrimonio material en este caso, con un paso de misterio que, bueno, que está, no digo recién dorado, ¿no?, porque ya se doró hace tiempo, pero sí es verdad que el dorado está en muy buenas condiciones, y un palio, y que los cargadores sufran en ese tramo, si te cae un chaparrón, la verdad es que es muy complicado. Hombre, sobre todo añadiendo al agua, porque todavía muchas veces decimos es solo agua, pero es que estamos en una situación complicada porque nos hablan de esta calima, que parece que cuando el agua caiga va a caer barro completamente. Entonces, evidentemente es un patrimonio artístico importante el que se pone en la calle, y aunque sea una decisión complicada, no deja de ser la acertada. Tú hablabas antes de la guapa de Cádiz y de Nuestra Señora del Amparo, que como curiosidad sabemos que tiene el nombre casi como por sorteo, ¿no? Se sorteó el nombre y se estuvo pensando en que se llamara o Nuestra Señora del Refugio, o Nuestra Señora del Consuelo, Nuestra Señora del Socorro o Nuestra Señora del Amparo, precisamente porque viene la talla de la Virgen de unos talleres valencianos y
la Virgen del Amparo es la patrona de Valencia. Pero aún así, el nombre fue sorteado entre estos cuatro nombres y hay testimonio. Ayer hablábamos con Carlos de esa documentación que tienen las hermandades y a partir de ahí sabemos que fue el niño Miguel García el que sacó la papeleta y desde entonces, pues la guapa de Cádiz es Nuestra Señora del Amparo. Un día muy especial para la Hermandad de la Paz, creo que ese es Ignacio Ortiz, el que era hermano mayor de la cofradía hasta hace muy poquito relativamente. Y un día muy especial porque además ayer por la noche ya se conoció quién recibiría este año el premio Emilio Bartús, un premio que lleva el nombre precisamente de una de las personas que impulsó la cofradía, la Hermandad de la Paz, y que cada año se otorga una persona que trabaja por y para la Hermandad de la Paz. Y en este caso creo que además, yo creo que es un galardón que se va de este año a conciencia, porque lo va a recibir Jesús Garrido, este florista gaditano, que además tiene esa vinculación precisamente con la Hermandad de la Paz, lleva muchísimos años, precisamente desde los años 90, exornando los pasos del señor, pues va a ser este año el galardonado con el premio Emilio Bartús, un premio que, por ejemplo, el año pasado había recibido Ignacio Ortiz, el que había sido hermano mayor de la cofradía y que también ha trabajado y sigue trabajando por la hermandad y que han recibido pues personas como Juan Manzorro. Bueno, hay muchas personas de Cádiz con un reconocimiento y con un baje relacionado con la Hermandad de la Paz que yo creo que son más que merecidos. Pero en el caso de Jesús, enhorabuena a Jesús Garrido por este galardón porque está bien, bien merecido. Bien merecido, además pone en valor otra de las profesiones, entre comillas, o de las actividades que fomentan pues la salida de los pasos procesionales, y es que la floristería o los esornos florales en los últimos años tan cuidados también forman parte de los cortejos. Nos reíamos nosotros algunos años cuando hablábamos de aquellos adornos florales de los años 80 o de principios de los 90 y de cómo el gladiolo se estaba perdiendo, pero bueno, lo damos por bien perdido si los adornos florales son tan bonitos como los que hace Jesús Garrido. Sí, como nos explicaba Joaquín Lamés, el hermano mayor honorífico de la cofradía de afligidos en aquel Puerta Santa, que en este caso Afligido llevaba muchos gladiolos en aquella época precisamente para tapar los defectos. Nosotros estamos en directo, estaremos pendientes precisamente de informarles de lo que va a decidir la Hermandad del Despojado en breves minutos. También las penas, la Sagrada Cena y Humildad van a esperar a esos partes metrológicos para decir si salen o no salen a la calle. Y nosotros queremos recordar un poquito la jornada de ayer y lo vamos a hacer como ya le anunciamos, con esa recogida, en este caso, del Nazareno de la Obediencia, que era la única hermandad, en este caso, que salía a la calle por las calles de Cádiz en la tarde de ayer, Yolanda, en esas vísperas. Y vemos precisamente esa cruz de guía que va llegando hasta la Iglesia de la Merced sobre las 11:30 de la noche, con un cortejo que ayer no lo dijimos, pero que estrenaba además 30 túnicas nuevas, quiere decir que hay 30 hermanos más. Exactamente, ayer llevaba 70 hermanos y son 30 túnicas. No desdeñemos el dato de que el año pasado salieron a la calle con 40 hermanos nada más, ¿eh? O sea que va creciendo rápidamente pues la nómina de hermanos de esta sección de penitencia de la Archicofradía de la Merced. Una hermandad que, como también recordábamos ayer, está pendiente de este año celebrar un cabildo de hermanos en donde se decidirá si la hermandad pasa ya a la Semana Santa, la nómina de hermandades de la Semana Santa, o se queda en este caso en las vísperas unos años más. Y ya vemos subiendo al Señor de la Obediencia por esa calle Merced, acompañada de mucho público, Yolanda. Hombre, mucho público, lo hablábamos ayer también. Con relación a la recogida del Viernes de Dolores de Servita, mucha gente acompañando los cortejos procesionales, que un lunes santo, un martes santo nos parecería habitual, pero es que las vísperas se están convirtiendo ya en la antesala de la Semana Santa y cada vez pues congrega mayor número de gente. Cuando tú has dicho lo de los 30 hábitos nuevos, recordemos que son hábitos mercedarios, uh-huh. O sea, que llevan los escudos de la hermandad, pero de la hermandad religiosa, o sea que en este caso son hábitos de verdad.
Pues subiendo la calle Merced, ya llegando a esa misma plaza en donde se recoge esta hermandad, que volveremos además a abrir las puertas de la Merced, la veremos abrir las puertas de nuevo el miércoles santo, en este caso, y el viernes santo. Y el viernes santo, sí, porque la Merced, fíjate. Podría formarse en torno al barco. También la probabilidad es que, bueno, puede haber barro, pero si viene es con barro o no puede haber nada. Pero tenemos que ser en el sentido común con el recorrido tan extenso que tenemos y guardarlo por el tanto mirar a los hermanos como por el patrimonio que se pone en la calle, ¿no? Debido a la mucha hora que estamos en la calle. Es una decisión dolorosa, además me cuesta a mí comunicarla y espero que la entendáis y seáis conscientes de esta decisión, ¿no? Agradeceros a todos haber entendido de la manera que lo habéis entendido y bueno, a continuación tenemos la estación de la así que muchísimas gracias. José Luis Fernández Bernier es el hermano mayor de la Hermandad de la Paz y es el que estaba comunicando precisamente esa decisión, que ya se sabía obviamente, pero sí es necesario que en este caso el hermano mayor pues comunique oficialmente a todos sus hermanos la decisión que han tomado, por qué la han tomado y esos actos que se van a celebrar ahora dentro de la Iglesia de San José. Como además decía en este caso Yolanda, ¿no? Hay que recordar que la hermandad, su origen, en este caso es la Iglesia de San José, que las circunstancias le fueron llevando a Cádiz cada vez más, porque empezaron a recogerse además en otras iglesias que no era la del Carmen, y que por último ya se quedó durante muchísimos años en esa parroquia del Carmen, hasta que en el año 2017, cuando en un principio se comunicó, se decía o que parecía que los carmelitas se iban a ir de Cádiz, pues en este caso la hermandad convocó a sus hermanos en un cabildo extraordinario que se celebró en la Diputación, ¿sí? Entonces hay que decirlo, porque es curioso, ¿no?, convocar un cabildo de hermanos en la Diputación y ahí se decidió que se fuesen a San José. Ahí se hizo ese traslado desde la parroquia del Carmen hasta San José y en el 2018 pues ya se celebra esa primera salida procesional desde la iglesia de San José y desde entonces, verdad, que la hermandad ha tenido una vida muy activa con la parroquia y en este caso vemos al padre Alfonso Gutiérrez Estudillo, que es el párroco de San José, que realmente tiene una vinculación muy cercana con la Hermandad de la Paz y que yo creo que está siendo además un gran impulsor dentro de la hermandad para que haya esa vida tan activa. San José, de todas maneras, es una parroquia con una vida muy activa, lo recordamos cuando estaba el padre Óscar en San José, también la vida que tenía, pero es cierto que desde que parecía que la borriquita no se iba a integrar en, de hecho tenían su casa de hermandad, la seguían manteniendo aquí en Beamurguía y parecía como que al principio no iban a estar allí todo lo cómodo que parecía que estaban en el Carmen y sin embargo se han integrado estupendamente. Estamos viendo que además tienen expuesto ahora mismo el Santísimo. Hay que recordar que además esta hermandad tiene el carácter sacramental, no solamente carmelita como hemos dicho antes, sino también sacramental y también josefino en su título, porque desde la llegada de la hermandad a la iglesia de San José pues también se aprobó incluir en su título el carácter de josefino. Exactamente. Hablábamos precisamente ayer, Yolanda, de esas advocaciones o esos títulos que se van agregando con la historia, en este caso dentro de la hermandad. Y vemos además la imagen de San José, que es quien preside precisamente esta iglesia, que es San José coronado. Todo también hay que recordarlo, que en el 2021 se coronó canónicamente la imagen de San José, que es poco habitual que un santo, y en este caso San José, sea coronado. Pero bueno, no hay que perder de vista que San José, el patriarca San José, es además copatrono de la ciudad de Cádiz y tiene muchísima vinculación con la ciudad. De hecho, da nombre al barrio de San José, da también nombre al cementerio de San José y no olvidemos que San José es además el patrón de la buena muerte. De la buena muerte, no de la cofradía, sino de la muerte buena.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betania, junto al Monte de los Olivos, mandó a dos de sus discípulos diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente, y en cuanto entréis, encontraréis un pollino atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto». Fueron y encontraron el pollino en la calle, atado a una puerta, y lo soltaron. Algunos de los presentes le preguntaron: «¿Qué hacéis desatando el pollino?». Ellos le contestaron: «Como había dicho Jesús», y se lo permitieron. Llevaron el pollino, le echaron encima los mantos y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino de sus mandatos, con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que llega, el de nuestro padre David, hosanna en las alturas». Palabra del Señor. Hermanos de esta hermandad de Jesús de la Paz y María Santísima del Amparo, aunque la decisión es dura, ciertamente, y nos duele no poder llevar por las calles de la ciudad a nuestros titulares, ciertamente la estación de penitencia también, y nosotros como discípulos del Señor, la realizamos aquí hoy en el templo, especialmente a vosotros los niños que hoy con mucha ilusión también salíais por primera vez en la hermandad. Esto no significa que tengamos que desistir, ¿verdad? Seguir a Jesús a veces no es fácil, y el Señor nos dice también que a veces tenemos que pasar por momentos de dificultad. Este quizás para vosotros sea uno de ellos, porque teníais puesta vuestra ilusión, vuestra esperanza, vuestras ganas en acompañar a Jesús, ¿verdad?, haciendo la estación de penitencia. Pero el Señor también os agradece que hoy estéis aquí con vuestro hábito nazareno, y con esas mismas ganas, con esa misma ilusión con la que el pueblo judío aclamaba a Jesús como rey. Y ese es el misterio que íbamos a llevar y llevamos siempre a las calles de la ciudad. También nosotros lo tenemos que llevar en nuestra vida cada día, testimoniar que Jesús es nuestro Señor y que queremos ir tras de Él como estos discípulos que están también en el misterio, proclamándolo no solamente de palabra, sino también con nuestras obras, con nuestra vida. También vosotros como niños, ¿verdad?, podéis ser testigos cada vez que compartís con vuestros compañeros, cada vez que hacéis, ¿verdad?, lo que tenéis que hacer también en la escuela o en la calle, ¿no?, viviendo siempre también con ese espíritu de ayuda, de colaboración, de fraternidad, de amor, de servicio, en definitiva, dar lo mejor de nosotros mismos. Eso es lo que Jesús nos invita, a los niños y a los mayores también. Por eso vamos a poner todas vuestras intenciones, las que llevabais en vuestro corazón y en vuestro anhelo, para que el Señor Jesús de la Paz también las escuche, y por intercesión también de la Santísima Virgen del Amparo, interceda por cada uno de vosotros. Es importante también recalcar que aquí no se agota la vida de la hermandad. Esto es una celebración más dentro de la vida de lo que supone la hermandad. La hermandad tiene muchos días, 365 días tenemos que vivir el gozo de decir que soy hermano de Jesús de la Paz. Este es uno de ellos. Por eso tampoco, aunque nos duele la decisión, quizás con más ganas esperamos ya el próximo Domingo de Ramos, donde a buen seguro
pues podremos cumplir con lo que el Señor nos manda, ¿verdad? Ir a la calle y proclamar y bendecir al Señor y a la ciudad mostrando a Jesús de la Paz. A Él le vamos a pedir en este Domingo de Ramos, con el que abrimos también la pasión de Cristo, por todas esas situaciones del mundo que tienen dificultad, por la paz especialmente, por aquellos que están sufriendo la violencia de alguna u otra manera, especialmente los lugares de conflicto. Pedimos también por la vida, otra de las intenciones que llevábamos a la calle en esta estación de penitencia, amparo de la vida, en amparo de vida por todas también, para que no decaiga nunca. Pues veíamos al padre Alfonso Gutiérrez Estudillo, director espiritual de la Hermandad de la Paz, párroco de San José, pues hablando precisamente con los hermanos después de hacer esa lectura precisamente de el Evangelio, bueno, de parte del Evangelio de hoy, porque ayer le hablábamos de ese día de hoy, de esa misa de palmas en donde se lee la pasión, pero en este caso se ha leído el Evangelio, en donde en concreto pues se habla de cuando Jesús sube en esa borriquita, en esa pollinica, como le dicen en otros sitios, y entra de manera a triunfar en Jerusalén. Y el despojado sí sale. La Junta de Gobierno ha decidido que sí sale a la calle. Así que vamos a tener cuatro cofradías en principio en la calle, porque estamos a la espera de que las penas, Sagrada Cena y Humilde Paciencia decidan lo que sea, pero hasta ahora las hermandades pues tienen prevista su salida procesional hasta que a última hora nos digan lo contrario, que no salen. Así que de momento el despojado mantiene su hora de salida desde el pabellón del Colegio de Salesianos, Yolanda. Es una decisión complicada, tanto la borriquita como Salesianos están muy próximas, tanto en horario como en distancia, y sin embargo una hermandad como la de la borriquita decide no salir, una hermandad como la del despojado decide salir. Es muy difícil llevar a cabo esta retransmisión con tantos vaivenes, con tantos cambios, y hay que estar mucho pendiente de lo que van decidiendo cada una de las hermandades. Las hermandades tienen toda la legitimidad para quedarse o para salir, y nosotros aquí tenemos todo el derecho del mundo a dar la información, o sea, toda la obligación de ir dando la información tal como se va sucediendo. Por eso a lo mejor es complicado decir ahora sale, ahora no sale. Estamos pendientes de esto, y así lo vamos a ir llevando, como si estuviéramos nosotras también en la calle. Pues sí, efectivamente. Nosotros tenemos además a compañeros, a Natanael Bello y a Carmen Más, que son los que están en la calle, en esos templos donde se está produciendo la última hora. Y nosotros en este impasse, hasta que sepamos, bueno, hasta que podamos ver en este caso la salida del despojado, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pero enseguida vamos a volver para llevarle toda la información. Y en cuanto sepan algo, recuerden que las redes sociales están activas en Onda Cádiz Televisión. Y si estamos en publicidad y las penas deciden si salir, tranquilos que se van a enterar.